Bastián Retamal, Turn Down For That. Bastián Retamal. Bastián Retamal, segundo bailarín en presentarse en el escenario de rojo. Gracias, Francia. Ups. A ver, ¿de quién es este aro? ¿De quién es este arito? Es suyo, Francia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Hilda. Bailarinas de staff profesional que acompañan a Bastián Retamal. ¿Para quién es? Momento de evaluación. Momento de evaluación en rojo. Le vamos a preguntar a Neila Skatinas. Hola, Bastián. Hola. Muy interesante propuesta que nos entregaste esta noche. Yo creo que es muy difícil bailar tap en esta posición de los brazos, porque igual equilibrio. Te felicito con eso, porque igual te salió muy bien. Ahora, me faltó un poquito la locura, porque esto como clínica psiquiátrica, correcto. Ahí me faltó un poquito soltarse, hacer crazy, go crazy. Esto que me faltó en este, técnicamente muy bien, pero necesito que no hagas todo muy correcto. Hagas cosas crazy, cosas locura, algo, sí. Suéltate. Bueno, sí. Esto para la próxima, por favor. Solo me gustaría decir una cosita. Quiero agradecer a Francia Gómez que me acompañó. La verdad es que el tap es súper difícil. Y en una hora de ensayo, coordinar el tap, los acentos, esto tomado y lo otro, en verdad fue muy difícil y quise tomar el riesgo, pero quiero agradecerle a ella, porque de verdad me acompañó mucho. Francia Gómez, parte del staff de bailarinas profesionales de rojo, el color del talento. Muchas gracias, Francia. Neila, ¿sí? ¿Quiere agregar algo más? No, que también tengo que decir que Francia lo hizo muy bien, porque lo hicieron muy sincronizado y esto también es muy difícil hacerlo, sobre todo en este poco tiempo. Para hoy tiene 5,4. Gracias. 5,4, así se va construyendo la nota, la evaluación de Bastián Retamal, que debe superar por lo menos la nota de Jazz Torres, que tiene un 5,8. Veremos si es posible hacerlo. Vamos a suspender la nota del público por lo pronto. También está en suspenso la nota del jurado en el estudio. Vamos, 3 minutos a una pausa, Jaime, y volvemos con esta decisión en rojo. Sí. Tiene que superar el 5,8 de Jazz Torres. ¿Todo bien, Jazz? Súper bien, mejor. Mejor, sí. Jazz, de aquí para arriba, porque en el escenario, en pleno momento de evaluación, está aquí Bastián Retamal. Bastián Retamal. A retomar la nota del público, ya evaluado en las cátedras, y le vamos a preguntar a Cristian Natalino cómo evalúa a Bastián Retamal. Hola, Bastián. Hola. Me gustó lo que hiciste hoy. Algo distinto, atrevido. Me gustan tus desafíos, ¿no? Me gusta tu irreverencia también, de hacer cosas que quizás salgan de lo habitual. Para mí lo único que creo yo que hubiese tomado más sentido en la presentación es un acting un poco más cercano al papel que jugabas, ese papel como el enfermo quizás, o del loquito. Pero en general me gustó tu zapateo. Lo que propusiste hoy día fue algo interesante. Gracias. Bastián, para mí tienes un 5,6. Gracias. 5,6. Ahí está. Se cierra la nota del público y queda solo en el estudio la nota de la presidenta del jurado, Maiten Montenegro. Maiten Montenegro.
Bastián, sí, lo que dice Cris, uno agradece todos los intentos y los cambios de ustedes. Pero voy a tomar una frase de Neilas, que tiene que ver con que tu actuación pudo estar más potente. O sea, entiendo que el tap requiere de línea, de estilo y de precisión. Y eso, con lo suelto que tenía que ser este loquito o demente o agitado personaje, no se compadecía una cosa con otra. Eso era contradictorio como interpretación. Si hubieras hecho a lo mejor un street tap, que es como una cosa callejera de percusión, de stomper, tal vez, pero era muy polished, muy elegantito, muy compuesto y faltó interpretación para mi gusto. Okay. Aunque valore todo lo demás. Tengo para ti por ello un 5-3. 5,3, ahí está. Jaime, el público, ¿qué nota le puso a Bastián Retamal? Calificó con un 5-3. ¿Cuál es el promedio final de Bastián Retamal? 5-4. 5,4. Observa Jazz Torres también, le aplaude el público. Volvemos al clan, querido Bastián. Saluda a Jazz Torres, ahí está. Hoy compiten, evidentemente. Vamos a ver el comparativo, Jaime. El comparativo está con Jazz 5-8 y con Bastián 5-4. Y 5-4, 5-8 y 5-4 respectivamente. Falta